Román Santoveña ha dicho que la experiencia de 3 lustros en el manejo de la técnica ha hecho de Luis Alberto Ruiz un experto en la acuarela. Basta con darle un vistazo a su currículo y a los premios obtenidos en su trayectoria que le han caracterizado por tener una idea muy precisa del producto final. Luis Alberto Ruiz ha realizado más de 20 exposiciones individuales y 60 colectivas, además de ganar varios premios y bienales internacionales. Toda la vida, desde niño, fui buen dibujante y me gustaba lo que eran las imágenes y el proceso de pintar. Nunca lo hice de manera profesional, pero cuando llegaban los momentos de decisión, por ejemplo, en la secundaria, me decantaba por materias de dibujo técnico o me decantaba por materias de artes plásticas. Y por otro lado, mis aficiones eran matemáticas. Entonces, mi decisión siempre fue una carrera matemática y estudié ingeniero en sistemas. De hecho, fui la 5ª generación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, empecé a pintar acuarela y fue una experiencia especial porque al año de que empecé a pintar acuarela, mi maestra, que era una maestra de un grupo normal, me dijo: en el Museo Alfredo Guatirrojo hay un concurso de aficionados, ¿por qué no inscribes una de tus acuarelas? Y yo me sentí un poco como extrañado, ¿no? Y lo hice con el único afán de hacerle caso a la maestra, ¿no? Y mi premio en ese entonces era que me seleccionaran, o sea, que me permitieran que una de mis acuarelas fuera premiada. Y el día de la inauguración de ese premio, le comenté a un amigo: oye, acompáñame, vamos a las 2 de la tarde que ya terminó el evento, para ver cómo estuvo, ¿no? Y llegué exactamente cuando se había acabado la ceremonia de premiación y estaban en la puerta cortando el listón. Y pregunto a mi maestra, que también estaba en ese concurso de acuarela de aficionados, ¿no? ¿Quién ganó? Y se voltea y me dice: tú. Cuando me dice eso, mi amigo, que respondió de forma automática, le arranca le quita de las manos jalándose el programa y sí, decía: primer lugar Luis Alberto Ruiz. Y en ese momento entré. Y el maestro Alfredo Guatirrojo, que era el director del Museo de la Acuarela y es uno de los mejores acuarelistas del mundo, me dice: ¿por qué no viniste? ¿Por qué no llegaste? Le dije: ¿por qué no me imaginaba esto, maestro? Y el maestro me impactó tanto que me dio respeto y me dio una vergüenza no haber llegado, y luego me dio pena haber ganado. Porque lo hice quedar mal al maestro, ¿no? Porque no había yo asistido con él. Y a partir de ese momento hubo una química con el maestro Guatirrojo increíble. Tal sería la experiencia que repetiría la victoria los siguientes 2 años en el concurso de aficionados del Museo Nacional de la Acuarela. Al poco tiempo, Luis Alberto Ruiz, bajo el consejo y protección de Alfredo Guatirrojo, se integra a la Sociedad de Acuarelistas de México. Grandes acuarelistas ya estaban ahí, a los cuales en estos 3 años que habían pasado yo ya admiraba, y en particular al maestro Guatirrojo, que ya en ese momento, ya para los 3 años, ya era mi amigo, ya era alguien que me guiaba, que me decía cómo pintar, y para mí fue como un agradecimiento decir, como un hombre que es el mejor de México en la acuarela,
le echa la mano a un chavo que ganó por chiripada, ¿no? Pero algo de haber tenido que él veía algo en mí que lo apoyaba a hacer estas cosas. Su gran maestro, Alfredo Guati Rojo, fallece en el 2006, hecho que afectó notablemente la carrera de Luis Alberto Ruiz, pues dejó de pintar durante 2 años. Otro de mis compañeros acuarelistas del mismo museo me dice: oye, Luis, el maestro siempre vio algo en ti y lo estás traicionando, regresa a pintar. Y volví a pintar, o sea, regresé a pintar, y a partir de ese año, que fue hace 3 años, más o menos 4, empecé a apasionarme de tal forma que después vinieron muchos reconocimientos. O sea, ya cuando me di cuenta, ya tenía un currículum muy amplio y era reconocido como acuarelista en el mundo y en México. Alfredo Guati Rojo recibió numerosas distinciones del más alto nivel y fue presidente y fundador del Museo Nacional de la Acuarela, primer museo en el mundo dedicado específicamente a esta difícil rama del arte pictórico. El maestro era alguien increíble, y lo que me queda es que me enseñó que las imágenes tienen que tener sentimientos. Entonces, cuando los acuarelistas somos muy dados a pintar cosas de fachadas y cosas figurativas y cosas de ese tipo, ¿no? Y él me decía: mira, estoy de acuerdo que las personas pinten así, pero a una fachada siempre le falta una sombra de tristeza, o un rayo de luz, o un pájaro que la visite, o algo que no solamente sea la fachada, sino que hable por sí solo y que te dé inspiración. No basta con que dibujes bien, y no basta con que lo hagas perfecto. Lo que importa es que cuando tu cuadro lo vea una persona, lo enternezca, lo haga pasar un coraje, o le haga sentir un sentimiento de reflexión. Porque las imágenes, pues, pueden ser cualquier cosa. Hoy estamos saturados de imágenes por la facilidad que tenemos con los medios de computación. Pero una imagen de un artista tiene que expresar algo, tiene que decirte algo. Y yo creo que eso fue lo que el maestro Guati Rojo me enseñó. La acuarela para este joven artista es más que una pasión, es su vida, y por ello le ha entregado su total dedicación y amor. La acuarela es una forma de pintar que requiere muchos conocimientos. La acuarela no permite errores, porque no puede sobreponer. No hay blancos, no hay color blanco, no hay color negro. Y si tú sobrepones en la acuarela, formas colores más fuertes. O sea, si tú pones una primera pasada de acuarela, tienes un color. Si le pones ese mismo color sobre ese color, tienes un color más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que se hace totalmente opaco. Y la acuarela genera ese tipo de cosas. Luego, tiene un montón de situaciones de manejo de agua y de humedades. Y por último, que es lo más importante para mí, tiene que ser totalmente pensada antes de ser pintada. Voy a explicarlo. Si yo quiero poner una luz blanca en medio de un ojo, tengo que tenerlo muy claro. Porque si yo pierdo el blanco del papel, perdí el blanco del ojo y perdí la expresión. Entonces tengo que tener una forma muy
pensada, muy razonada, muy matemática antes de pintar. Y eso va muy con mi formación, que soy matemático, que soy ingeniero y que me encanta observar y que me encanta planear y que me encanta ver las cosas antes de realizarlas. Fue una experiencia que se me ha ido dando muy amablemente, se me ha dado con mucho cariño y la verdad es que me ha hecho mejor persona. Ese es el punto. Para Luis Alberto Ruiz existen tres facetas muy claras en su trayectoria como acuarelista. Tuve mi primera etapa de acuarelista, de puentes, terrazas, jardines y todo este tipo de cosas. Mi primera etapa fue muy bonita porque el Museo del Carmen, que está en la Ciudad de México, me permitió durante 2 años y medio pintar todo su interior de acuarela. Y una vez que tuve 53 acuarelas del Carmen, hicimos una exposición que se llamaba El Carmen visto a través del agua. Y esa fue mi primera etapa, pero fue una etapa muy difícil para mí porque era muy arquitectónica, era muy de... Y bueno, lo único que realmente estaba persiguiendo era tomar una imagen y plasmarla, ¿no? La segunda etapa fue una etapa de técnicas. Esta etapa estuve experimentando con formas de pintar con Egapá, con plásticos, con sales, combinados con la acuarela. Y fue una de las etapas más avanzadas mías porque... Sí dieron pauta a muchos premios y dieron pauta a más reconocimientos porque el hecho ya de que se viera la acuarela con técnicas generaba texturas y generaba nuevas cosas. Entonces fue ahí cuando participé en las Bienales de Chile y de España y de México y que fui seleccionado en estas Bienales. Y ahorita en esta etapa, que yo creo que es la tercera, no quiero decir que es la tercera, pero es lo que estoy haciendo. Tengo esa posibilidad ya, que tengo la técnica, tengo muchas posibilidades de hacer cosas distintas que los demás acuarelistas no hacen, y este pensamiento mío medio matemático, de filosofía, y quiero combinar estas cosas. Entonces, en ese estoy. Como todos los artistas, todos los días busco cosas nuevas. El razonamiento lógico impera en la concepción y obra de Alberto Ruiz. Sin embargo, también hay espacios para la improvisación y la imaginación. En este caso, empezó con una teoría filosófica que se llama inyecto, que significa que lo único que sabemos es que los seres humanos es que nacemos, morimos y vivimos en la Tierra. Y es como si estuviéramos inyectados en la Tierra. Inyecto, pues por eso se llama. Entonces, a partir de esta idea, ¿no? De quitarme cosas de que si hay un dios o de que si hay un demonio, eso no tengo ninguna prueba científica de que exista. Lo único que realmente sé es que estoy aquí, que nací aquí y que vivo en la Tierra. A partir de esa idea, empecé a hacerme un planteamiento de qué quería pintar. Hago el planteamiento y en mi cabeza empiezan a surgir imágenes. Por ejemplo, hice un planteamiento de un bosque. Es un bosque más bien, si lo vemos, con figuras geométricas. Y está basado en escurridos. Y está basado en colores que se definen de la transformación de la luz. No tiene colores combinados. Entonces también está basado en las cosas matemáticas y las cosas científicas. Y sin embargo, cuando lo ves, ves un bosque, no ves todo lo que yo estoy viendo. Hago 2 o 3 bocetos para determinar los fondos y los colores de combinación y después ya pinto. Eso es lo que hago, en general para pintar. Y en ocasiones muy pocas, mancho un papel y dejo que la imaginación me lleve a lo que pueda estar en esa mancha.
pero es lo menos. O sea, lo hago solamente como un ejercicio de creatividad, porque a veces también pensar tanto las cosas te limita la creatividad, ¿eh? Intenso, colorido. Hay una técnica en acuarela que se llama paleta recortada, en donde solamente puedes usar tres colores. Por Dios santo que lo he intentado y no puedo. O sea, termino con colores fosforescentes y con cosas así que son yo, ¿no? Y me doy cuenta que es que ahí está, que ahí estoy representado. Siempre son no quiero decir saturadas porque no es la palabra, pero no dejo muchos espacios vacíos, porque en mi vida todas las cosas están llenas de cosas. De verdad que hago mil cosas y una aparte de pintar, y lo veo en mis cuadros. Veo que estoy así, que no puedo dejar espacios blancos, que tengo pocas tranquilidades. Y por último, siempre están las matemáticas, siempre están dividido el cuadro en cuartas partes, y está el horizonte medido. Eso es ahí está, y ahí estoy, es parte de mí, ¿no? Luis Alberto Ruiz es miembro de sociedades y asociaciones de acuarelistas en España y México. De hecho, fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Acuarelistas y desde esta perspectiva ha impulsado el quehacer de los acuarelistas mexicanos. Decidí hacer un trabajo social con mis compañeros y nos reunimos, hice un sistema de cómputo, hice una base de datos, hice una conexión entre todas las sociedades de acuarelistas, estoy conectado con todos los museos de México, y ha sido más bien por mis conocimientos de ingeniero y por ayudar a mis compañeros, porque la verdad sí es un trabajo muy, muy difícil, porque son muchas cosas las que hay que hacer. Hacemos dos premios. Un premio que se llama Premio Sociedad de Acuarelistas cada año, que tiene que se escoge nada más un primer lugar. Y hacemos el año pasado hicimos una exposición que se llamaba Íconos Mexicanos, y que representamos todas las cosas mexicanas en acuarela. Entonces somos una sociedad que trabajamos mucho, realmente hacemos como 10 o 12 exposiciones al año de acuarelas. Nosotros, los mexicanos, somos acuarelistas del país. No sé si sabían los códigos, códices mayas y los códices aztecas, pues en principio son acuarelas. Entonces tendríamos que ser hiper, super buenos acuarelistas, ¿están de acuerdo? Porque es parte de nuestras tradiciones. Pero en realidad no se practica tanto la acuarela en México. La acuarela es una situación de técnica, sí, pero también tiene muchas facilidades, porque se pinta en papel, requieres una cajita de colores y agua. Entonces el óleo y otras técnicas requieren mucho más cosas. La acuarela tendría que ser mucho más accesible para los pintores, para los niños. Pintar en acuarela sería increíble, porque les enseñaría mil cosas con respecto a las combinaciones de colores y todo.
pero lamentablemente en México no tenemos ese apoyo con respecto a la acuarela. Les comentaba que ahorita los países que yo veo más fuertes en acuarela son Estados Unidos, porque la mayoría de las personas de edad o las personas que se dedican a pintar acuarela lo hacen de manera profesional, con muchísimas técnicas. Y ustedes en cada ciudad, en cada pueblo, hay una sociedad de acuarelistas, de personas que se juntan y que van a pintar a los campos y que pintan paisajes, y hay toda una comercialización de acuarela y un aprecio por la acuarela a nivel fantástico, de que no das crédito de cuánto aprecian la acuarela. El otro lugar que yo en lo particular considero muy bueno es España, pero España siempre ha tenido una tradición de acuarela, siempre han sido grandes acuarelistas. Entonces, la verdad es que creo que la Sociedad Mexicana de Acuarelistas requiere hacer un trabajo social, como esta exposición, en donde la gente joven vea que también con la acuarela podemos tener temas nuevos, novedosos, que podemos sentar a la pintura contemporánea, que no solamente pintamos puertitas o rostros, y que tenemos una gama de posibilidades de pintura y de especialización que no tiene otra técnica. Y por otro lado, que es fácil de hacer, que es fácil de acceder a la acuarela, que no es tan cara como un óleo, porque un óleo cuesta el lienzo, cuestan las pinturas, cuestan los químicos. Aquí no, una mesa, una sillita en un jardín y podemos pintar. Entonces, ese yo creo que sería el punto más importante en este caso, de dar a conocer la acuarela, de decirle a la gente que pinte acuarela, que es apasionante, que lo hace a uno pensar, que lo hace a uno meditar y que forma, no deforma. Interconexión, exposición que Alberto Ruiz presenta en el Museo Macay, está basada en una serie de teorías que intentan explicar cómo los seres podemos estar conectados unos con otros. El eje central de toda la obra es la interconexión establecida entre todo lo que existe, es decir, el hombre, las relaciones, los mares, las corrientes de viento, un circuito electrónico, una carretera o hasta un sistema neuronal. La palabra interconexión es una palabra muy bonita, porque aunque es una palabra muy de ingeniero, es una palabra que te dice que tú tocas y te comunicas. Y eso es muy padre, ¿no? Tocarte y ya de entrada saludarte y ya estar comunicándote. Y yo creo que eso, a mí en lo particular, me hacía falta una interconexión, un sentido más de pertenencia. Cuando estamos en mi caso, voy a hablar por mí, los ingenieros somos muy de vivir en mundos raros, ¿no? De estar siempre en las matemáticas o siempre en las cosas de la lógica y de la comunicación con los demás. Entonces, esto fue una de las experiencias más bonitas de mi vida en ese sentido. En el sentido ya no de pintar nada más por pintar, sino en el sentido de tener una interpretación de cosas que a mí me habían hecho falta y que me hacían falta para crecer como persona. Entonces, la obra lo que está representando son las interconexiones que yo vi, en parte de las que yo vi, porque hay muchísimas. Y puedo relatar una. Una es las conexiones neuronales.
uno de los cuadros dibuja neuronas conectadas entre sí y con cómo corren los electrones entre ellas y cómo todo el cuerpo estamos conectados a través de esas cosas, ¿no? Entonces, si lo vemos en un cuerpo humano, imagínate, ya ahí ya tenemos una interconexión. En realidad las interconexiones son muchas, o sea, hay miles de interconexiones, ¿no? Yo quise interpretar algunas, seguramente me faltan miles y miles. Quise interpretar, por ejemplo, las interconexiones de los caminos, ¿no? Y por ahí se ve un caminito y arbolitos y cosas de ese tipo, si lo ven muy al fondo, ¿no? O luego quise interpretar la interconexión del medio ambiente y puse unos árboles. Y en este del medio ambiente son dos. Uno que es horizontal, que plantea la interconexión de la biosfera, de la parte de afuera, ¿no? Y nada más se ve el follaje y es el que les digo que los árboles son como medios, con figuras cuadradas y triángulos. Y el que está en la entrada, son dos árboles, pero este está en horizontal. Y si logran observar, las raíces de los árboles se interconectan con el subsuelo. Y la parte de los árboles se conectan con la parte del cielo. Entonces la conexión viene en horizontal y viene en vertical. Luego vemos otra donde es una, no sé, una similitud a una ciudad de casas como favelas. Y ahí también se ve los cuadritos que están todos sobrepuestos, pero están ahí las interconexiones de nuevo. Entonces, no hay subtemas, todos son interconexiones de diferentes maneras, visto de diferentes, desde un sistema neurológico hasta un sistema electrónico, porque sí hay también dentro de este proceso dibujos de tabletas. O hay dibujos de ciudades. El punto es que si tú volteas a cualquier lado, vas a encontrarte una interconexión. Y vas a ser parte de ella. Interconexión. Es una serie de 40 obras. En la sala 8 bis del Macay se presenta una selección de 20 cuadros. Es posible observar, en la mayoría de estas acuarelas, que el total del papel está cubierto por el color, y no hay un solo espacio que no se encuentre en interconexión. Luis Alberto Ruiz ha logrado manejar esta técnica de una manera dinámica, actual y con colores intensos. Sus obras son acuarelas puras y definidas, llenas de texturas, salpicados y transparencias. Son multivalentes. El acuarelista ha dicho que se ve en su pintura como una imagen, por lo que en rigor se ve como el creador de su propio destino y percibe en la creación plástica lo objetivo de lo subjetivo, el ser de la vida y el arte de lo creativo.